Muy buenas noches, señoras y señores. Comenzamos por el Deportivo. 15 de abril, lunes. Hay que repasar muchísimos resultados. Ha habido muchos partidos a lo largo del fin de semana. Y hoy nos vamos a centrar, sobre todo, en lo que ha sido probablemente la victoria más importante de todos los equipos que nos ocupan habitualmente. Tenemos protagonistas en los estudios. Vamos a hablar de fútbol. Vamos a hablar del Club Deportivo y del Campo. Comenzamos. Bien, pues tenemos con nosotros esta noche eh, a dos de los componentes del equipo, eh, a los que ya vamos a saludar. Eh, Parra, capitán del equipo, buenas, buenas noches. noches. Y, y en este caso, Pedro Gómez, debutante en el día de ayer. Pedro, buenas noches también. Buenas noches. Bueno, eh, ayer teníais un partido importante, trascendental, frente al filial del Cieza eh, Supongo que bueno, pues tendríais eh, muchos conocidos enfrente. Sí. Eh, pero para vosotros es un partido. Como van a ser posiblemente hasta final de temporada, auténticas finales, Parra. Todos, todos los partidos que nos quedan ahora mismo son finales y no podemos verlo de otra forma porque no, no podemos relajarnos ni un poco. Aquí eso de pensar que si luego puede haber algún equipo que la federación repesque, etcétera, no, etcétera, no, eso no, no vale. Eso, hay que evitar las dos últimas posiciones. De si la federación sea. hay que fiarse poco. <laughs> no, hay que cumplir con los puntos, en la tabla, que estemos fuera y luego ya... Si la federación. Si algún cosa, equipo, bueno, pues, a, da igual, pero tenemos que cumplir nosotros. Eh, Pedro, eh, bueno, debutaba en el día de ayer. La dos vez. goles, cinco minutos de oro. Uh -huh. y, y tres puntos, estamos hablando, importantísimo. Pues la verdad que ha sido muy importante y pues un debut soñador, la verdad. Que, que el primer gol fue de penalti y ya el segundo fue un, un buen gol. Conforme salió el centro, yo ya sabía que iba, que iba para adentro. Y después de eso, eh, cuando, cuando un equipo se pone en, en cinco minutos con dos goles a favor, supongo que la confianza cambia totalmente, porque a lo largo de toda la temporada, Parra, habéis tenido muchos partidos que habéis peleado, lo que no está escrito, y, y en los que parecía, en muchos de ellos, otra vez, sí, a veces sí que habrá sido superior el rival, pero en muchos de ellos eh, se complicaba en el momento más inoportuno. Después de meter dos goles, siempre tiene que haber diez minutitos en que no pase absolutamente nada, el balón lejos de la portería, porque... Es que lo, lo hemos visto durante todo el año. Metemos un gol y la siguiente jugada nos no vuelven a marcar. Ya estamos dominando el partido, somos mejores, nos conseguimos adelantarnos, pero hemos tenido ese fallo de que una jugada, dos jugadas después, nos empatan el partido o, 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 o le dan la vuelta y entonces otra vez a remar. Pedro, en tu caso, eh, estaba jugando en el filial del Molinense, habían marcado goles, a la balanza le hiciste goles, creo que en los dos partidos, ¿no? En el ira, ira, ira. En la Pero eh, bueno, en esta recta final va a, va a afrontarla en un equipo con unas necesidades distintas, porque mmm, probablemente el final del se está ha quedado en esa zona de nadie. Pero ahora sí que, eh, como estamos, como está comentando Parra, cada partido una final. Os quedan cinco jornadas, tres partidos en casa, dos fuera. Eh, hoy más que nunca hay que decir que el Chinarrar tiene que ser un fortín es más de verdad esperemos que saquemos que puntuemos en la mayoría de partidos mínimo cuatro y pues esta semana es otra final a ver lo que pasa ahí en el Chinarray. Porque volvéis a jugar en casa en este caso, frente al Sejín. Parra, eh, comentaba antes fuera de micrófono que nadie esperaba que en esta última jornada vuestro máximo rival, el filial de cabeza de Torres ganara domicilio en Beniel. Por la trayectoria que estaba teniendo el Beniel y por la propia de, de, del cabezo. Pero no sé si habrán apostado también porque esos jugadores que estaban jugando en preferente y en primera eh, sí. se queden a jugar con el equipo de Autonómica, puesto que en preferente tampoco eh, van a pasar apuros. Extraño, ¿no? Extraño. Realmente esperábamos todos que el Cabezo pinchara por la dinámica, lo que hemos comentado antes. La dinámica del Benítez que venía ganando, la dinámica del Cabezo que venía perdiendo o no, o no consiguiendo la victoria. Y pues, los tres puntos son importantes porque si no llegamos a ganar este fin de semana, otra vez nos hubiésemos metido en el pozo. Entonces, yo creo que en parte también nos puede venir bien para no relajarnos, para no vernos ya, hostia, cinco puntos, para ir un poco. Con los dientes apretados porque yo hasta el último partido hay que sacar todos los puntos posibles para que no, para no haya asustos. Eh, hay otra cosa importante, Pedro, y tú ayer debutabas, pero probablemente hayas visto algún partido más en las últimas temporadas, es el apoyo con que cuenta ese equipo cada partido. Incluso fuera, pero sobre todo en el China Real, incondicional. La verdad es que la afición me sorprendió. Fue bastante gente allí al China Real y estuvo bastante bien. Desde los más pequeños hasta más, gente más... Con más edad. Independientemente de que estéis arriba o abajo, eso no hay... La afición siempre cumple. ¿No lo merecamos o no nos lo merecamos? Y bueno, eh, eh, hablando ya de toda la temporada en este caso, barra, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo la calificaría? Yo he hablado con algunos de tus compañeros eh, eh, y con algún directivo que... Yo, bajo mi punto de vista, a principio de temporada, confiábamos todos en que hoy iba a estar de nuevo peleando en los puestos de arriba. Eso de decir que va a ser campeón, etcétera, sí, no, etcétera, es complicado, ¿no? Porque además había equipo, ahí está el Santomera, ¿no? Que parece un auténtico ciclón. Sí. Pero eh, eh, que el equipo podía estar arriba, por mimbre. Pero eh, ha habido jugadores que se han lesionado, otros que se han marchado. La verdad es que de, de aquel equipo de pretemporada han sido muchísimos cambios. Eh, la temporada ha sido rara, porque. Sí que es verdad que empezamos ganando 5-0, creo que fue al Mula. A Ciudad de Mula, sí. Sí, a Ciudad de Mula en casa. Se veían las cosas bastante bien. Lo que pasa es que enseguida empezaron los resultados adversos y como que empezamos a coger la racha del año anterior. Teniendo al... en cuenta que vosotros siempre ha un equipo al que costaba mucho hacerle goles. Sí, sí, esa es, la, esa es la cosa. Lo que pasa es que el año pasado ya entramos en dinámica rara, en dinámica mala. Y creo que ya cuando empezaron los resultados otra vez, mentalmente nos acordábamos siempre de si esto no ha pasado ya y cuando entra en dinámica mala salir de ahí es muy difícil Pedro eh, comentaba antes que la ilusión las ganas son de, de repetir el próximo domingo eh, cuando se coge una racha hablamos de racha eh, hay, hay que aprovecharla semana que viene pues esperemos esperemos lo que, lo que hemos hablado antes esperemos conseguir puntuar los tres puntos aquí en casa y esperemos poder apoyar al equipo otra vez como esta semana eh, recordemos que ayer eh, en el 11 inicial eh, jugaba David Fernández en portería con Jorge Camacho, Pastor Ayala Parra, eh, Antonio Francisco, Marcos, Juanjo, Torrano, Pedro Gómez y Álvaro. Eh, Hubo varios cambios, concretamente en el minuto 59, Gatico salió eh, en el 45, en el descanso, eh, Dani Barra, el menor, eh, salía en sustitución de Camacho, en el 59, Gatico hacía lo propio por Marco, en el 69, David Melgarejo por Juanjo, y en el 76, Lorenzo y José Antonio sustituían a Álvaro y Torrano respectivamente. Hubo tres cartulinas amarillas, a Lorenzo, Álvaro y Marco, esperemos que no supongan ciclo de amonestaciones, porque eso también ha hecho bastante daño a lo largo de toda la temporada sí. y creo que somos tres jugadores que estamos apercibidos todavía creo que de los, sancion de los amonestados no hay ninguno apercibido pero por lo yo, yo seguro que estoy y creo que dos compañeros más también. Pero bueno, habrá que intentar aguantar al Hay que máximo, aguantar ¿no? lo máximo posible y bueno, si se puede elegir, pues que vaya siendo alternativas Que no se acumulen que, <laughs> que no se acumulen Bueno, eh, eh, los, eh, los goles En el minuto 23 marcaba Pedro En el 27 volvía a marcar Pedro Y como decía Parra, pues lo importante Que en los siguientes minutos no ocurriera absolutamente nada Porque eso da tranquilidad al equipo que va por delante Y yo creo que mm, le baja un poquito también la moral al rival Una vez que se llega al descanso Y ven que afrontan un segundo tiempo Con un marcador de 2-0 Es difícil levantarlo Sí, pero David hizo un gran partido también, el portero hizo un partidazo, de los mejores partidos que he visto yo este año, y pues ellos también tuvieron sus ocasiones, lo que pasa es que David estuvo muy acertado también, y también, por ejemplo, Gato, los cambios que salieron lo hicieron también bastante bien, entraron mm. como si hubieran estado desde el principio, y contento, muy contento, la verdad. Eh, los resultados de esta jornada, pues la verdad es que todo el equipo intentan ir consiguiendo ese objetivo. Aunque sea arañando los puntos. Ciudad de Mula 0, Villa Fortuna 0, Ceuticero, 0, Santomera 9, eh, eh, Archena 2, Alto Real 3, un resultado importante en la zona alta, Cejín 1, Esparragal 1, Beniel 1, Cabezo de Torres B2, La Copa 2, Jumilla 2 y Cotilla 2, Independiente de Ceuticero, salvo la goleada del líder Arcolista, La verdad es que los resultados bastante ajustados, lo que quiere decir que en esta recta final nadie, nadie, va, a, nadie va a regalar nada, aunque estén en una posición tranquila. Unos porque quieren mejorar, otros porque están ya, digamos que programando la próxima temporada. Eh, lo cierto es que, que confianza es la justa. No, confianza en ninguna. Eh, y sobre todo la, la categoría de hace unos años hacia hacia ahora se, se ha puesto bastante fuerte porque yo recuerdo hace tres o cuatro años que sí que había equipos... Había, una había diferencia, mucha, diferencia mucha, mucha, mucha diferencia entre diferencia, los de arriba, y los de, de arriba y los de abajo, pero yo este, esta temporada partidos fáciles te encuentras poco. En lo que os queda de temporada, el próximo fin de semana recibí al Cejín, Estamos hablando de que hay que ir más que nunca en eso del partido a partido, pero por, por recordar el calendario. Eh, posteriormente viajáis a Estarchena, recibí al Cotilla, vais a la Copa y recibía al Sevilla Atlético, que es el colista, pero eh, mejor que cuando no llegue que ese parecido. partido. Cuando llegue ese partido, sí puede ser que, que no haya que, que estar haciendo cabalas, ¿no? No suframos que estemos ya a tres o cuatro puntos por encima del descenso y. El rival, por contra, tiene eh, solo dos partidos en casa, tiene que recibir al Esparragal y al Santomera precisamente y tiene que viajar a Cejín, a, a Fortuna y a Jumilla. Pero, insistimos, hacer cábala y, y mirar en qué partido puede pinchar y tal, pues creo que al final nos equivocaríamos. Eh, como resumen de, de la temporada, eh, Parra, ¿cómo, ¿con qué te quedaría? Me quedo con la capacidad de reacción que hemos tenido. Creo que a tiempo, es pronto para decirlo, pero creo que vamos con la flecha para arriba, como se suele decir. Creo que la aportación de Paco y de y de Juanjo ha sido bastante importante porque los dos han corregido cosas, que actitudes y comportamientos que nos perjudicaban, sobre todo a nosotros. Y el tema de las tarjetas y el tema, del tema de los tema de tarjetas, sobre todo. Quizás en, esa, en esas dos parcelas sí Y sobre ha cambiado todo, el a Paco le gusta jugar con el balón. Creo que nos beneficia y a partir de ahí vamos creciendo. Y entonces se nota, somos más piña. Lo dijo Pascual ayer, justo antes de salir a jugar, que no hay mejor jugador que un equipo unido. Y es que no puede tener más razón. ¿Cuántas temporadas son ya en la olla? Eh, siete. Baja, siete temporadas. Prácticamente sí. toda tu vida deportiva, ¿no? Pues casi. Luego a luego. <laughs> y en tu caso Pedro eh, supongo que este final de temporada es importantísimo también para, para para sentirte para sentirte útil para sentirte fuerte no sí, claro esto, estamos ahí intentando unirnos todos ahora estamos, parece que estamos más unidos y la verdad que el, el presidente también se le ve un buen tío el, el entrenador se le ve que están ahí poniendo el empeño y vamos a ver si podemos satisfacerlos por así decirlo Supongo que domingo a las 6 será el próximo partido, no creo que haya, no creo que haya ningún cambio. cambio. Pero yo antes, antes de despediros eh, quisiera aprovechar para que ya que estás también ejerciendo como segundo entrenador del equipo del, del cadete, del líder de la categoría de ese grupo sexto, pues aunque le dedicaremos pronto otro programa, pero eh, eh, dos do cuestiones muy rápidas. ¿Cómo se complicó tanto el partido del sábado? Se juntan muchas cosas, se juntan que ya los equipos te conocen que cuando sabes que vas a jugar contra el líder, te bajan gente de una categoría superior y que los críos están en una de muy complicada. ¿Hay un cierto vértigo en los chavales? porque No, vértigo ven... no, justo lo contrario. que Exceso, sale de, la... confianza. exceso de confianza. Que hay que tener los pies en el suelo, que quedan partidos, el segundo nos sigue de cerca. A pesar de que ha pinchado de nuevo. A pesar de que ha pinchado, pero tenemos que jugar contra ellos todavía. Eh, son siete puntos de ventaja, sí. os quedan cuatro, eh, cinco partidos por disputar eh, y, y precisamente vosotros descansáis el próximo fin de semana y el siguiente, el, el partido clave. El, el siguiente, eh, eh, ellos sí. descansan ah, vale, eh, sí, una después. Entre los dos descansos tenemos ese alto Real ese B, partido, Deportivo sí. y al Campo. el sí. partido clave. Importante, yo creo que ganando ese partido tenemos muchas cosas a ganar, pero como he dicho antes, los pies en el suelo, que hay que ir poco a poco... Los chavales están en una edad complicada, que Churri y yo lo sabemos. Y entonces, poco a poco, como hemos dicho antes, partido a partido. Hay que ser un poco psicólogo también con los chavales. ¿no? Pues hay que ser muy Y psicólogo entre nosotros también. Bueno, pues me alegro mucho de haber contado con vosotros esta noche. Hemos echado un rato y podríamos hablar muchísimo más de fútbol, seguro. Pero tenemos que continuar. Gracias por venir. Enhorabuena por la victoria gracias. y mucha fuerza para el futuro. A ver si el domingo celebramos de nuevo los tres puntos que A se si quedan ya. en casa. Ya que no tenemos coincidencia, me comprometo. A ver si es así. Gracias, buenas noches. Bueno, muchas, muchas gracias y un placer. Bien, continuamos con más fútbol, vamos ahora precisamente con la preferente y lo que fue la de arena en la jornada, porque la Barán volvió a perder. Está claro que era un partido difícil, complicado ante uno de los favoritos e incluso el ascenso directo, pero eh, la verdad es que el equipo no encuentra su sitio. Un partido que incluso comenzó de forma bastante aceptable, que se puso a favor en el marcador con el gol en propia meta en el minuto 12, si bien es cierto, después de un buen remate de Pedri Villa, pero... Mmm, ya conocemos por qué, sinceramente, el equipo se va viniendo abajo poco a poco, el rival te va superando, te va encerrando en tu campo. Y finalmente en la segunda parte llegó en el minuto 55 el gol del empate y en el 72 el tanto de la victoria para el equipo del Águila, marcado por su delantero centro Andresito, que es el máximo goleador de la categoría. Antes incluso había tenido otra ocasión mollar el equipo aguileño en un penalti con que fue sancionado, penalti claro, con que fue sancionado el Abarán. El jugador, bueno, pues quiso lucirse con un tiro a Lopanenka. Y Buba, que volvió a ser el mejor de Labarán, con buenas intervenciones, a pesar de los dos goles encajados, pues lo detuvo. Pues quedando pues, un poco ridículo el, el lanzamiento del rival. Pero en fin, eh, no deja de ser una anécdota. En un partido que Labarán jugó con Buba en portería, Ismael y seco en los laterales con los hermanos Abenza en el eje de la zaga, Juan por delante con Marieta y Sergio Cases, Pelli e Iván en las bandas y Pedri Villa con hombre más adelantado. Eh, los cambios, en el minuto 57, llegaban los dos Primero se marchaban Marieta y Pedrivilla y salían Johnny y Álvaro Ato. En el minuto 66 Conme sustituía a Pelli y en el 77 los dos hombres de banda izquierda, Seco e Iván, abandonaban el terreno de juego siendo sustituidos por Carrillo y Adel. La verdad es que el equipo no mejoró durante toda esa segunda parte, si bien es cierto que en los últimos 8 o 10 minutos de partido, incluido el... La prolongación, el Avarán embotelló al Águila, quizá porque el Águila se vino atrás Y tuvo ocasiones como mínimo para haber empatado el partido Pero la precipitación, la falta de acierto, pues evitaron que fuera así Lo cierto es que con este resultado el Avarán es noveno Es cierto que el séptimo está a solo dos puntos Si es que el séptimo finalmente juega la promoción, que yo cada vez tengo más dudas Pero por el medio hay un octavo equipo con el que también está perdido el golaveraje Y lógicamente el sexto está muy, muy lejos si bien es cierto que hace una semana errábamos, ahora no lo hacemos y el Yeclano B, que es el próximo rival del Barán, está 10 puntos por encima del equipo de las colonias. Quedan por disputar 6 jornadas, son 18 puntos, pero o fallan mucho los de arriba, que no lo parece, o cambia mucho el Barán, que tampoco lo parece, o adiós playoff. Esa parece la realidad a día de hoy. Resultados, clasificación, protagonistas. La actualidad deportiva con Andrés Molina en Polideportivo. Resultado de la jornada, vigésimo octava del campeonato: los Garres 5, Fuente Álamo 1, Cabeza de Torres 1, Algezares 2, La Aljorra 0, Minerva 4, Molinense B 0, Mazarrón 2, Calasparra 2, El Real 1, Bala Azul 3, Santa Cruz 2, Olímpico 1, Yeclano B2 y Piñatanense 1, Churracero, lo que equivale a decir que de los equipos que están por delante de la Barán, el único que perdió fue el Santa Cruz y porque se enfrentaba al líder balazul, y no podían ganar ambos todos los demás han conseguido vencer Bala Azul y Mazarrón aparecen con 62 puntos en la tabla clasificatoria, si bien me extraña un poquito esta, esta puntuación porque la pasada semana, yo recordar que el Bala tenía algún punto de ventaja sobre su vecino, a continuación Águilas B y Minerva suman 57 Los Garres 52 Yeclano 49 luego Algezares y Santa Cruz suman 41, el Abarán 9 con 39 36 tiene el Churra el Real un décimo con 35, 33 para Olímpico de Totana, Molinense se ve 29, 27 suma el Pinatarense 26 para Ciudad de Calasparra y Cabeza de Torres en posición de descenso este último y ya prácticamente descendidos, la Aljorra es decimoséptimo con 18 puntos colista el Fuente Álamo con solo 11 puntos en su casillero. Ahora en Radio Barán toda la información del deporte local en Polideportivo. Bueno, pues seguimos con más fútbol en sub-23, otra derrota del equipo de la Barán, esta vez a domicilio, el resultado fue de Montecasillas 3 a Barán 0 en un partido con muy poca historia en que el rival fue superior al equipo de la Barán, una Barán que se sitúa sexto, sigue sexto con 36 puntos, muy lejos de su rival del pasado domingo, que era el Montecasillas que es quinto con 47, ahora la puerta le logra empatar, pero bueno, no tiene mayor trascendencia, lo importante es que lo, el equipo eh, siga sumando, eh, siga cogiendo. Experiencia y siga aportando jugadores al primer equipo, que sin duda es la gran labor de un conjunto. Sub-23 en cuanto a las bases del Club Deportivo Olla del Campo, tenemos un empate el que conseguía el equipo juvenil Altorreal B2, Olla del Campo 2, tenemos tres derrotas. Los alevines de segunda perdían Jumilla B3, Olla del Campo 2, eh, en tercera Alevine Olla del Campo 0, Morinense, A 3 y en Prebenjamín Altorreal 4 olla del Campo 1. Pero el resto de equipos todos lograron vencer. Comenzando por las más peques, el equipo infantil alevín femenino que goleaba en su visita al campo de Caravaca. Caravaca 0, Hoya del Campo 9. Victoria también contundente del tercera Benjamín. Escuela de fútbol de Molina 2, Hoya del Campo 5. ...tan contundente como esta... ...fue la del equipo infantil... ...que gran segunda vuelta está realizando... ...Torre Alta 1, Hoya del Campo 7... ...y en cadetes doble triunfo... ...el B ganaba a domicilio... ...Jekla Cruz de Fútbol B1, Hoya del Campo B5... ...y en el partido que comentábamos con Parra... Pues mucho sufrimiento para ganar al final Hoya del Campo A4, Vistalegre C3. Un partido, insisto, en que se puso muy difícil para el equipo de La Hoya, que tuvo que remontar, que parecía que finalmente se iba a quedar en empate, que hubo eh, alguna que otra cartulina roja, eh, que no fue su mejor partido. Pero finalmente ese 4-3 le da la victoria, lo que le hace ser líder más sólido con 55 puntos, ya que su rival Alto Real B no pasó del empate eh, ante el Molinense B. ...y Anteñecla, perdón... ...que es el cuarto clasificado... ...y queda con 48 puntos, es decir... A 7 del equipo de La olla Cuando quedan 6 jornadas Pero 5 partidos por disputar Porque tanto unos como otros tienen una jornada de descanso eh, Luego ya mucho más lejos Están Molinense C que suma 39 Yecla 35, Molinense B eh, 32 Etcétera, etcétera Pero está claro que la liga, que el título De este grupo sexto se lo van a jugar Club Deportivo de Campo A y Alto Real B Posiblemente dentro de dos semanas En ese partido que se jugará en Molina de Segura Sigue toda la información del deporte local en Radio Abrán Polideportivo. En cuanto a los equipos de Abarán, comenzamos por el Promesas, que tenía un partido difícil y acabó perdiendo. San José Los Ángeles 5, Abarán Promesas 0. Y en cuanto a Abarán, pues fue una jornada bastante positiva, ya que hubo solo un empate en infantiles. Abarán 1, SM Molina 1, partido que se disputaba en el Polideportivo, y los otros tres acabaron en, acabaron en victoria. 1 a domicilio, el tercero a Levin. Ceutia Leti 2, Abarán 6. Vuelve a estar en un gran momento lo, el, chaval, el equipo. De los más pequeños, de los alevines de tercera. El juvenil también goleaba en el polideportivo. Abarán 5, Molinense 1. Y en segunda, levín pues victoria importantísima, sufrida del equipo de La Abarán ante el cuadro que ocupa la cuarta plaza, pero victoria a fin de cuentas que le afianza en la primera posición. Si hablábamos antes del líder cadete, el Club Deportivo y del Campo, hablamos ahora del líder del grupo cuarto de segunda, levín el Abarán Club de Fútbol. El resultado fue de Abarán 3, Molinense B 2. Y en la situación clasificatoria, pues líder, como digo, el Abarán, que suma 40 puntos, quedan 5 jornadas. Segundo es eh, Jumilla A con 35. Tercero, Jumilla B también con 35. Cuarto, Molinense B con 34. Estos son los únicos tres equipos que pueden poner eh, en duda o pueden poner eh, eh, en peligro eh, la primera plaza para el equipo de Abarán. Al que le quedan cinco encuentros, como digo. La próxima jornada se enfrenta en Molina a San José de Los Ángeles, que es octavo clasificado. Bueno, campo siempre difícil. En la decimonovena jornada recibirá en casa al Atlético Torreño, que en este caso es el décimo clasificado. Parece que un partido incluso más sencillo, sobre todo jugando en casa. En la jornada vigésima hay que viajar hasta Ceutí para enfrentarse al Ceutí Fútbol Club, que es el noveno. Y en la penúltima. Un derby local que puede ser importantísimo porque quién sabe, dependiendo de los resultados de aquí entonces, el Abarán podría proclamarse campeón. Pero cuidado, que va a tener una difícil piedra de toque con un interesante Abarán olla del campo. Los de La olla son séptimos. Y por último, en la última jornada, esperemos que no haya nada en juego, porque los chavales del equipo de Abarán tendrán que desplazarse hasta Jumilla para enfrentarse al B, al equipo que ocupa junto a su hermano mayor el A, esa segunda o tercera plaza ambos con 35 puntos insisto a cinco de los 40 que ahora suma el equipo de la barra por tanto eh, bueno pues muchas perspectivas de que el equipo pueda ser campeón pero sobre todo no carguemos de demasiada responsabilidad a los chavales que tienen una ilusión tremenda y dejémosle y como decíamos antes también en este caso partido a partido la actualidad deportiva con Andrés Molina en Polideportivo. De balonmano también tendríamos que hablar mucho esta semana porque eh, la verdad es que ha habido mucho balonmano, ha habido resultados de diversa índole. No ha sido una jornada tan propicia como hubiéramos deseado, es cierto, pero... Eh, probablemente por ello hablaremos mucho más en profundidad en nuestro próximo programa. No tenemos demasiado tiempo en la noche de hoy. Eh, en primera división se jugaba el partido correspondiente a la 27 jornada. En el pabellón Príncipe de Asturias, Agringenia, Baranera 25, Cantera Sur 30, el líder que demostró su condición. Es cierto que el principio del equipo de Abarán fue bastante flojo, bastante desastroso. De hecho, en los primeros 15 minutos no se había anotado un gol. El marcador reflejaba un rotundo 0-8. Pero a partir de ahí, el cuadro abaranero empezó a entonarse, empezó a cortar distancia y llegó al descanso con un 9-17 que mantenía las diferencias que se habían establecido en esos primeros 15 minutos. Pero de hecho, en el inicio de la segunda parte, el equipo salió un poquito más eh, con más eh, ganas, con más fuerza. El rival se lo tomó con un poquito más de calma, hizo rotaciones y de hecho se acercó tanto en el marcador hasta tres goles de desventaja que llegó a poner un poquito nervioso a Carlos Peral, al entrenador del equipo de Cantera Sur, que no obstante no llegó a pedir tiempo muerto, se sentía superior. Lo cierto es que en el minuto 40 el marcador era de 19-23, solo 4 de desventaja, y prácticamente se mantuvo esa tónica en el resto del partido, lo que agradeció la afición en un buen partido de un equipo en el que tuvo de nuevo a Amando García con 11 tantos como su máximo anotador. Por cierto, vaya una primera exclusión que se inventaron los árbitros, eh, condicionado desde el minuto 22 con la segunda. Eh, Alejandro Martínez hizo 4, Rubén Alcaraz 2, eh, Miju Pérez 3, Cristian Martínez 1. Eh, Jesús Saurín 1, Alejandro Juárez 1. y Rafael Garejo 2. El resto de jugadores que no anotaron fueron Fernando González, que acabó lesionado. Eh, José Antonio Mosó, Óscar eh, no estuvo. Eh, Ismael. Eh, Ismael Sus, eh, Caro. Eh, Juan Francisco Ortiz, gran aportación defensiva, Javi Pontanilla gran primera parte sobre todo se la segunda parte del primer tiempo eh, lo que propició la reacción del equipo abranero eh, John Arias, eh, también especialista defensivo y Alejandro Mármol, el tercer portero que también tuvo una buena actuación en la segunda parte en fin, era el líder, era el penúltimo partido en casa y se solventó que creo de, que de forma bastante aceptable el resto de marcadores de la jornada fueron Mildata 31, Elche 20 6, Puerto Sagunto B25, Granollers B37, San Juan 27, Torrevieja 25, una victoria importantísima para los de San Juan en pos de la permanencia. Eh, Maristas Algemesí 29, UCAM Murcia 32 y Levante 30, Venidor B27. De esta forma prácticamente tienen asegurado la liguilla de ascenso los dos primeros clasificados, concretamente Cantera Sur que suma 46 puntos, Granollers tiene 22. Tercero es Elda con 37. Elda tiene que jugar tres jornadas, podría eh, sumar seis puntos. A Granollers le faltaría por tanto un solo punto para ser equipo de liguilla de ascenso, al igual que el, el rival, que el equipo de eh, que el equipo de Cantera Sur. El resto en la zona media, todos con tranquilidad. Agrigenia eh, Baranera sigue en esa 12ª plaza con 12 puntos. San Juan tiene ahora 4, que es penúltimo. Y último, Venidor B, con un solo punto. Y parece que ya no va a ser decisivo ni siquiera el enfrentamiento entre ambos equipos. En fin, eso es lo que nos dio de sí la primera división en una recta final en la que afortunadamente no hay nada en juego en cuanto a la permanencia. La actualidad deportiva con Andrés Molina en Polideportivo. En cuanto al resto de categorías, en las masculinas, los resultados a Baranera 18, Lomas Roldán 34, última jornada en Segunda División Masculina. En categoría juvenil, victoria importante para terminar con buen sabor de boca a Baranera 29, Lomas Roldán 21 y victoria incontestable en cadete, que les asegura la primera plaza en la fase principal y por tanto organizar la fase final de Copa. Baranera 37, Maristas B 22. En territorial femenina se jugaba la fase final el paseo, durante el fin de semana en el pabellón de Puente Tocinos en la tarde del sábado, Baranera 26 balonmano 10 a 22, victoria clara del equipo de Abarán. La sorpresa en el segundo encuentro, el Organizador perdía San Lorenzo 26 Ucambe 31. Lo comentábamos el pasado viernes que había sido eh, su talón de Aquiles durante la temporada, también lo fue la pasada y en la final, pues de nuevo se impuso el joven equipo de Ucambe, un equipo que jugó casi todo con juveniles, solamente tres o cuatro jugadoras senior. No sé qué ha pasado exactamente en el equipo universitario. Algunas jugadoras han ascendido definitivamente al equipo de visión de honor plata, otras no están jugando, lo cierto es que tiene un equipo muy rarito, pero ganaron Ucán B28, a era 22, sobre todo con una segunda parte en la que fueron superiores al equipo de Abarán, ya que en el descanso el, mar, el marcador ya era favorable a ellas, pero en el minuto 11, por ejemplo, ganaba el equipo de Adolfo Carrillo 11-10, parece que el, el desgaste físico lo pagó un poquito más el equipo de Abarán. En la categoría cadete femenina En la mañana del sábado se jugaba Un partido importantísimo para poder acabar Primero y organizar y la verdad es que la realidad Fue tozuda, Abraham era 28 Cartagena 39, victoria Contundente del equipo de la ciudad portuaria eh, Basada sobre todo en una segunda Parte en que fue realmente muy superior Al conjunto de Abraham, hoy eh, estaban Jugando el equipo cadete eh, partido Ante UCAM Murcia a Partido que fue aplazado en su ida, parece Que al final empate a 24 Con lo que mmm, el Equipo de, de, de Abarán asegura la segunda plaza, pero mmm, la verdad es que no tiene mayor importancia porque la clasificación está totalmente definida. Cartagena es líder, Abaranera segundo, Ucán tercero. Podría haber, podría haber habido cambio en esas dos posiciones y cuarto y quinto son Balonmano, Cieza y Bullense que todavía se la tienen que jugar en lo que resta de competición, pero ser segundo o tercero es mmm, insignificante porque. Eh, ...supone de una u otra forma... ...que han de enfrentarse en semifinal... ...en cuanto a la categoría que de masculina... ...lo decíamos antes, los clasificados... ...para esa eh, final de Copa, que se disputará en Abarán... ...serán Abaranera, Águilas, Bullense y Lomas Roldán... ...y en cuanto al resto de categorías... ...pues nos quedan dos marcadores, ambos mmm, negativos... ...en categoría infantil, Abaranera 17, Lumbreras 21... ...y en categoría Levin, eh, Ucan 23, Abaranera 10... Eh, el viernes, en nuestro próximo programa, profundizaremos más en la situación de todos de los equipos de cara a esta recta final de la competición. La actualidad deportiva con Andrés Molina en Polideportivo. Y nos, nos comprometemos también a dedicarle algunos minutos a hablar más amplio de baloncesto, pero vaya fin de semana de nuevo del club. Tres partidos, tres victorias. Concretamente, en categoría infantil femenina, que era el más importante, se enfrentaban, era el tercero frente al segundo clasificado, Abarán 57 Calasparra 51, 51, con seis puntos de ventaja, lo que hace que no ganen el, el, el básquet a ver, en particular, porque en la ida ganó Calasparra de, de siete... por solo un punto de diferencia, con un triple en el último instante. Lo cierto es que en la primera victoria sobre el equipo de Calasparra, después de tres derrotas, lo que indica el progreso del equipo infantil Baranero, con una rayana imperial que hizo 26 puntos en el minibásquet masculino, victoria también clara. Las torres 45, habrán 66. El máximo anotador fue Iván Castaño, que sumó 25 puntos en su cuenta particular. Y en el minibásquet femenino, también victoria contundente de un equipo que fue prácticamente siempre por delante del rival. ...Abarán 37, Moratalla 15, con Candela Gómez como la jugadora más destacada ante el aro rival, con 12 puntos en su haber. Insisto, la próxima jornada. Hay más partidos, juegan prácticamente todos, salvo el Junior que ya finalizó. Y bueno, intentaremos dedicarle algún tiempo más. Hoy el protagonista era el Club Deportivo y el Campo, y bien merecía la pena esa victoria conseguida ayer en el mini derby ante el filial de Cieza. Por nuestra parte, nada más, nos despedimos aquí, ponemos el punto y final a nuestro programa. Ya saben, la próxima cita el viernes en la siguiente edición de Polideportivo. Feliz semana a todos y les espero el viernes en nuestra próxima edición. Gracias y hasta entonces.